continue with the lessons. So today we are going to study about an important topic because we always talk about this part, this topic. We always use it, and it's important for us to organize our time, our activities. El día de hoy continuamos con nuestras actividades. La sesión para hoy es un tema bastante común, pero que es muy de mucha utilidad, porque siempre estamos utilizando, siempre es necesario para nosotros organizar nuestras actividades en todo lo que vayamos a hacer, nuestro horario, ya sea de trabajo, de estudio, ¿no? Y para las actividades diarias también, bien sea del índole que sea, ¿no? Siempre utilizamos la hora. So today we are going to talk about the time. So let me talk about the time. Este es el tema, ¿no? Vamos a hablar de la hora. Okay, talk about the time. Entonces, ¿cuál es la estructura que utilizamos? En primero nos centramos que estamos hablando en el tiempo present simple. Okay. Present simple es presente simple. Utilizamos el verbo to be. Vamos a utilizar el verbo to be. Tenemos it's, ¿no? It's. It's. El apóstrofe. It's. It's. Esto significa it is, okay, it is, ¿sí? Pero está aquí en contracción, entonces it's. Luego tenemos plus, ¿no? Más el tiempo, el tiempo o la hora. Esa es la forma en que nosotros indicamos justamente la hora, ¿no? Siguiendo, present simple. Utilizando el verbo to be, it es el sujeto en este caso, sujeto, okay. Is es el verbo to be, y luego nos toca indicar el tiempo, so it's, y luego la hora. Let's continue in the first one. The first one, la primera hora, el primer espacio de tiempo que vamos a ver es este 12 a.m. para para evitar esa duda, ese error que siempre se presenta, ¿no? 12 a.m. Eso hace referencia a la medianoche, so it's midnight. It's midnight. Okay. Es media noche. It's midnight. Siempre que vean 12 a.m. se refiere a la medianoche. Y por el otro lado tenemos 12 p.m. It's midday. It's midday. Midday. Okay. Podemos seguir diciendo 12 a.m. or 12 p.m. Podemos decir ambos. Pero para evitar problemas, porque a veces uno se equivoca con AM y con PM, es mejor saber que AM, ¿no?, se usa para hablar del midnight, ¿no? Media noche, mid, medio, night, noche, medianoche. En PM, PM, midday, midday, mid
medio, day, día, mediodía. ¿Eh? Entonces, también pueden encontrar midnight, esto sí no cambia, o noon, noon, ¿no? Mediodía también, noon, N-O-O-N, noon, pueden encontrarlo entonces. It's midnight or it's noon. Cualquiera de los dos. Y miren cómo sigue la estructura, ¿cierto? It's, ¿no? Plus the time. It's, aquí está la estructura, sujeto, verbo, aquí contraído. Y luego el tiempo, ¿no? La hora. En este caso, medianoche. Ya sabemos que medianoche es 12 a.m., ¿no? 12 a.m. Y por el otro lado, sigue también la estructura, it's, y la hora, midday, ¿no? Medio día. Y ya sabemos que PM, sí, para el mediodía, ¿no? 12 p.m. or it's midday, ¿no? Cualquiera. Ahora, para ver lo que es la hora, nosotros tenemos dos formas de verlo, ¿no? Una indicando, pues justamente leyendo, ¿no? Los números que salen de la hora, ¿cierto? Tal cual en español, como yo puedo decir, son las 3 y 25, ¿no? O en algunos lugares solamente dirían 3:25. Está bien. Son las 4:32, ¿no? O las 4 y 32. ¿Okay? Esa es una forma, ¿no? O también se puede hacer de acuerdo a los aproximados o de acuerdo al tiempo que ha pasado. Okay. Entonces la primera hora que vamos a ver, por ejemplo, it's 5 o'clock. Claro, esto es bastante común, ¿no? El saber la hora en punto. Siempre, siempre que se dé esto de ver la hora en punto, vamos a agregarle o estar como rayita, como comilla aquí, entre la letra O y la letra C, se llama apóstrofe, que ¿okay? Esto también se llama apóstrofe, ¿sí? O clock, este sí es junto, o clock, ¿okay? Cada vez que veas que sea cualquier hora, ¿no? Independientemente de la hora que sea, tú le vas a añadir o al momento de leer, tú vas a decir o clock. Okay. Veamos otro entonces. Okay. Aquí está. Como les decía, podemos hablar de la hora de dos formas, ¿no? It's 12:20. Aquí está una de ellas. 12:20. 12 con 20 minutos. 12 y 20. 12:20, nada más. Y bueno, tú vas a saber si es AM o PM, de acuerdo, pues, a si tienes sol, o tienes tarde, si tienes día, tarde, o si tienes noche. De acuerdo a eso te vas a guiar bastante. ¿Ya? Entonces, continuamos con... It's 9:25, ¿no? 9 here, okay. 9 and 25. 9:25. ¿Ya? Entonces, esa es la otra forma de, esa es la forma de leer, una de las formas, ¿no? Bueno, lo primero, cualquiera, ¿ya? Cualquiera
que sea, como les decía, en punto, es o'clock, ¿ok? O'clock. Luego solamente, simplemente leo los números, ¿no? 12, aquí está la hora, 12, 12. El 4, ya sabemos que indica, cada número indica 5 minutos. Entonces veo, ¿no? El 4 son 20 minutos o 20. Escribo tal cual, 20, 20, 20, como quiera. Y aquí en el otro reloj, de la misma manera, ¿no? Son las 9, aquí está, indica. Y los minutos por aquí, más un poco más grande, ¿sí? En el 5 está. Entonces, cada número indica 5 minutos. En el 5 sería 5 por 5, 25, claro. It's 9:25. 25:25. ¿Okay? Veamos. Sigue la regla. Sigue la estructura. Perdón. Sí, sigue la estructura. Está claro. ¿No? ¿Okay? Usa el verbo to be. Aquí está. It's. Y utiliza el tiempo. Así es. Se está dando el tiempo. It's 5 o'clock. En el primer reloj, si son las 5. En el segundo reloj, it's 12:20. Son las 12 y 20. Y en el tercer reloj, it's 9:25. It's 9:25. It's 9:25. Entonces ahí están nuestros tres relojes y con la primera forma de ver la hora. Yo continúo acá. Con la otra forma, de acuerdo a los aproximados y al tiempo que ha pasado. O los minutos que han pasado después de la hora en punto. So, it's 10 past 10. It's 10 past 10. Okay. Veamos también por aquí. It's 5 to 12. It's 5 to 12. Y luego, it's half past 5. It's half past 5. Ok, entonces, ¿qué es lo que realizo aquí? 10 past 10, nos dice el primero. 10, primero veo la hora. La hora me indica 10. 10, ok, 10. 10. Luego, el minutero me indica 10 también, 10 minutos. El 2 acá. Entonces yo sé 10 minutos, ¿cierto? Entonces yo no, yo podría decir quizás it's 10, 10, ¿no? Pero para evitar decir ello, que aparte de sonar mal, no sería lo mejor, no sería lo ideal. Yo voy a decir 10 past 10. ¿Qué quiere decir eso? Son 10 minutos pasadas las 10. ¿Okay? Eso es la traducción, pero en inglés es mejor que suene así. 10, ¿okay? Past 10. 10 minutos pasadas las 10. 10 past 10. ¿Okay? Sigue la estructura. Así es. It is el verbo to be. It's. Entonces. Y luego la hora, 10 past 10. Continuamos aquí en el otro reloj. Ahora es diferente, ¿no? Ahora vamos a hablar por aproximación a la hora. Vemos, buscamos cuál es la hora principal. ¿Cuál es la hora? Perdón, 12. 12. ¿Cierto? 12. Entonces, it's. Pero como vamos a hablar de aproximación, necesitamos el número de minutos que está que a la cual se está aproximando la hora, ¿no? ¿Okay? En este caso, 5, ¿no? 5, 5. ¿Por qué?
porque el minutero me indica que ya casi se completa la hora, nos faltan 5 minutos, ¿no? Del 11 al 12, 5 minutos. So, it's 5 to, esa expresión siempre la van a usar, esa preposición, 5 to, y luego la hora. La hora me indica 12. It's 5 to 12. ¿Qué quiere decir eso? Son 5, 5 para las 12. 5 para las 12, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer la lectura. It's 5 to 12. El minutero me indica que me faltan 5 minutos para las 12. Sigue usando la estructura vista. Así es. It's, aquí está it's. Y luego el tiempo, la hora, 5 to 12. Okay, so I'm sorry. Let's continue with the last one. Ahora, ¿qué pasa si quiero hablar de media hora? Media hora, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasa si quiero hablar de media hora? Hay dos formas también, ¿no? La primera es tal cual, como hemos visto acá, ¿cierto? Yo puedo decir en este caso dónde está la pala o la flecha que me indica la hora, la más pequeña aquí, justamente, 5, ¿no? 5. Yo puedo decir it's 5 y la flecha del minutero me indica 6, ¿no? Ya sabemos que cada número indica 5 minutos, 6 por 5, 30. Entonces yo diría it's 5:30 o it's 5:30. It's 5:30 or it's 5:30. Yo puedo decir cualquiera de los, ¿no? Así, pero pronunciar el 30 así, 30 or 30, no hay problema, ¿ya? Pero esa es una forma, ¿no? Tal cual aquí lo leemos, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra forma, que es utilizar half, ¿no? 5 y media, por ejemplo. Okay. Sí, eso es lo primero que hemos visto sería 5:30. Ahora veamos cómo diríamos 5 y media, ¿no? 5 y media, vamos a usar la expresión de media, ¿no? O de media o mitad, que es half, half, H-A-L-F, half. La L no tiene sonido aquí, es so half, ¿no? Es half. Ahora, ahí vamos a hablar como que han pasado, ¿no? Mitad. Por eso usamos la expresión past, past. Entonces, es 5:30. ¿Cómo lo puedo decir? 5:30. Ok, 5:30. ¿Cuál es la otra expresión? La siguiente. It's half past five. Ok. 5 y media, 5 y media, este es tal cual, 5 y media, 5 y media, 5 y media, half past five. Entonces, hoy día se ha visto una manera sencilla lo que tiene que ver con la hora. Midnight, lo primero, luego midday. Midnight AM, midday PM. Las horas en punto se leen tal cual tenemos aquí en el ejemplo, o clock. Pues luego tenemos dos formas de leer la hora, ¿no? Tal cual aquí, contando los números, ¿sí? Escribiendo el nombre del número, 1220, por ejemplo, 925. O de acuerdo al aproximado o al pasado, ¿no? 10 past 10, 10 minutos pasadas las 10, or 5 to 12, 5 para las 12. Y lo que hemos visto también ahora último es como decir 5 y media, ¿no? Half past 5 en este caso. Si sería 4 y media, half past 4, half past 6, half past 7, cualquier hora. Para la actividad programada, ustedes tienen el libro de trabajo
Ahí se les va a indicar las páginas que hay que resolver, ¿no? Es simple, es sencillo, es un tema que quizás ya se ha visto, ¿no? Pero también no está de más hacer el reforzamiento porque es necesario que se conozcan justamente estas expresiones, ¿no? Midday, midnight, midday, cómo leer en punto, cómo leer de una forma, de otra forma, ¿no? Las formas también para cuando es media hora, ¿no? Entonces se amplía el tema.